Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hola, Kitten. Hola, Mr. Long. Hola, Matt. Hola, Marcus. Es viernes y el cuerpo lo sabe, y por eso tenemos directo tan tarde. Esperen, algo. Así. ¡Ja! Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Has probado este mod del Friday Night Funkin', pero luego quedan los dedos sufridos? Yo tengo miedo porque jamás he jugado Friday Night Funkin'. ¿Y quiénes estuvieron cuando hola Jacob, bienvenido al directo? ¿Y quiénes estuvieron cuando jugué Yandere Simulator, el modo de los 80s? Probablemente recordarán cómo era mi habilidad en el minijuego de ritmo. Pero sí, Matt me recomendó este mod y dije, qué mejor forma de probar Friday Night Funkin' que con un tema que casi no se toca en este canal, que es Doki Doki. No se me dan los juegos de ritmo. Ay, recuerdo, creo que ya he contado la anécdota. Mi hermana estudió música y una vez estaba sonando la música y yo estaba tratando de seguir el ritmo, aplaudiendo o algo así. Y se me queda viendo y me dice, ¿con qué eso es ser arrítmico? O sea, sí, así que tengo miedo. No, no sean tan duros conmigo, por favor. Estoy chiquito. Muy bien, vamos a abrir el juego. Otro stream, otro manqueo de Dan. En este canal manqueamos mucho. Muy bien. Muy bien. El coso donde tienes una plancha y tiene flecha y tienes que saltar. ¿Qué? Las letras. ¡Oh! Creo que sí entendí. Sí, ya sé. De hecho, por ahí debemos tener uno de esos tapetes, uy, de hace como 20 años guardado. Dios de mi vida. Y era de Fanta. Fanta, el refresco. Ahora mi mente no me va a dejar descansar, hasta que lo revise. A ver. A ver. Muy bien. No tengo idea de qué sea la Ken.
Así que, pues, ha de ser un poco ZZZ. Como dicen los chavos. No es cierto, no puedo juzgarla hasta tomarla. ¿Qué dijiste de la Kem Godspiña? Es muy temprano para eso. Nah, nah, nah. Ya es noche. Muy bien. Bienvenido de regreso. No sé por qué me dice de regreso si no lo he empezado. Bienvenido de regreso a Friday Night Funkin' Doki Doki Takeover. Aquí hay algo de información importante antes de que inicies. Es recomendado que hayas jugado o por lo menos visto el Doki Doki Literature Club original, obviamente. Cronológicamente, este mod se encuentra justo después del acto 3, o sea, el acto de Just Monica. Primero la palta, luego lo de Natsuki and Chill y ahora esto. Canal en decadencia. Bueno. Siendo justos, no habría sabido de la existencia de Natsuki and Chill si no lo hubieras dicho. ¿Ya te saludé, Jorge? Si no, hola, Jorge, bienvenido al directo, ¿cómo estás? Este mod contenido de horror leve. Vaya, ok. Y leves luces parpadeantes. Si tienes problemas con alguno de ellos, no recomendamos que juegues este mod. Estaré bien. Este mod está basado en una. Basado. En una novela visual. Así que, una vez más, espera mucho diálogo y texto. Más te vale que leas, maldita sea. ¿Creen que yo esté acostumbrado a leer mucho diálogo? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Hay uno peor que Natsuki and Chill? Obviamente no lo vas a decir. Solo dime si. Solo contéstame con sí o no. ¿Es el Happy Illusion? No lo he jugado. Solo no sé de qué va. Solo lo vi mencionado. Ok, no, ok. Oye, ¿hay apuestas? Si quieren hacer apuestas, adelante, pero no creo que, que los que apuesten a mi favor tengan muchas oportunidades. Pero bueno, si se apuesta muchísimo en mi contra y una sola persona apuesta a mi favor y por algún milagro del cielo logro tener suerte, esa persona se llevaría muchos puntos. ¿No escuchaste? ¿Cómo dije que se llamaba Happy Illusion? ¿Ok? Ahora, Doki Doki Takeover Plus actualmente solo está disponible en inglés, por lo cual los diálogos, pues me voy a estar trabando un poco porque los voy a ir traduciendo, pero ténganme paciencia. Bla bla bla, ta ta ta, bienvenido. Y sí. Hay muchos peores. ¿Qué el Natsuki and Chill? Hola, Super Foxer. ¿Un desafío? ¿Qué desafío? Es sobre este juego porque literalmente es la primera vez que voy a jugar Friday Night Funkin'.
Es un mod. Es un mod. Porque si es un mod, me gustaría probarlo. Pero no creo que sea hoy. Pero sí. Juégalo en fácil entonces. Ah, si hay niveles. Ah, vamos a ver. ¿Podemos apostar a que Dan no buscará algo sobre la historia en internet en medio? No, no, no puedo prometer nada. Voy a tener la suerte de. ¿Qué? ¿Sí están apostando? ¿Pasará más de tres canciones? Creen en mí. Alguien cree en mí. Quiten cree en mí. No sean así. 100.000 puntos. Gracias, Quiten. Ok. Solo dice. Pasar tres canciones. No dice a la primera, no dice perfectas, no dice en qué dificultad. ¿Viste videos para ver si está difícil? Vi un poco, pero no quise ver a detalle para no hacerme spoiler. Pero ya, vamos a empezar. Vamos a empezar. Clic. Con enter. Se vio bien bonita, Yuri. ¿En 11 días es tu cumpleaños? ¿Y qué vas a invitar? ¿Nos vas a mandar rebanadas de pastel? ¿Qué tal está el volumen de todo? Quiten, ¿me baneas a Marcus en este momento, por favor? Baneo permanente. No, 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 espera. No, no, no lo vayas a banear. Pero es que, híjoles. ¿Cómo te atreves a decirle así a Sayori? Está bastante alto. Ok, ya le bajé tantito. ¿Está mejor? Más te vale que sí sea broma. Más te vale. Ay, yo no quiero mover eso, quiero mover esto. Ahí está. Vamos a sufrir. No he ni empezado. Ya voy a empezar. A ver. Ah, me encanta que el menú sí tiene.
A ver qué. No tengo ni idea de qué sea esto. ¿Por qué me estoy metiendo en cosas que no? Apariencia. No sé qué sea esto. Performance. No debería de estarme metiendo en nada de esto. ¿Team Mandarina o Team Naranja? Team Mandarina. La carita de Natsuki, sí. Está bonita. Mandarina totalmente. ¿Algún día jugaría uno de Hatsune Miku? Definitivamente. Definitivamente lo haría. Aunque la que sabe de Vocaloid es Kiten, yo soy un ignorante en el tema. Pero sí lo haría. Ok, inicio. Modo historia. Prólogo. Just Monica. Ok. Iniciemos con esto. ¡Ay, las vocecitas! ¿Ah? Pensé que me habían borrado. Después de lo que hice a mis amigas. ¿Pero dónde estoy ahora? ¡Pip! Oh, hola. ¡Skidibu! ¿Quieres cantar? ¡Pip Tai! Las cosas están sucediendo realmente rápido. ¿Pero sabes qué? ¡Me encantaría! Usualmente toco el piano mientras canto. Pero este no es una mala idea. Así que sí. ¿Tú eres amante de Muse y The System? The System conozco literalmente dos canciones. Y de Muse... tengo dos discos, pero... realmente solo te vengo manejando uno. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡No manches! ¿Qué es esto? Espérame. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Ni siquiera tenía los dedos bien puestos en las teclas. Tengo miedo. ¡Ah! ¡Dios! ¿Cuáles canicas azules de qué? Espérate. ¿Por qué? Esto no debería ser así de difícil. Neta, no voy a poder pasar ni la primera canción. Tengo miedo. Ok. ¡Ah! ¿Cuál es de abajo? ¿De qué hablamos? ¡Ya llegué más lejos! Ay, es que nada más necesito acostumbrarme a los controles. Espero. Ay, Dios. No, esto no.
Hubiese puesto el... No sé cómo poner el modo. No sé cómo poner el nivel. ¡Uy! ¡Agarras a Yori! Me encanta que cada vez hay una Doki distinta. Control en el Story Mode. Ok. Yo manejo al otro. Sigue el objeto punzocortante con la mirada. ¡Ah! No funciona, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada con el control. ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¿Sobreviví más? Control. No hace nada. Tan joven y padreado por Robin. Sí. El peliazul se llama... Eso sí lo sé. Son boyfriend y girlfriend, ¿no? Sobrevivió unos microsegundos más efectivamente. Es que... No, ahora voy peor. Ah, ah, no. Soy terrible. ¡Ayuda! Literalmente no me va a dejar cambiarle la dificultad. Hay que llegar a los diálogos. Espérame, 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 me distraje. Ah, ya sé a qué dices de las canicas azules con ritmo. Ya entendí. Va a llegar un momento en que esto va a dejar de ser divertido y va a ser triste. Ok, vamos mejor, vamos mejor, vamos mejor. ¡No! Retiro lo dicho. ¡Ah! Feo, está feo, está feo. Es que, ¿saben cuál es mi problema? ¿Saben cuál es mi problema? Las flechas de arriba y abajo.
Mi cerebro deja de procesar. Y no sabe. Es que como están en un solo lugar. ¿Por qué no probé primero un poco del normal sin el mod? No lo sé. Porque Doki Doki. No lo he probado. Si pudiera usar ASDF, otra cosa sería. Pero dudo que pueda usarlos. ¡Ah, sí puedo! Ok, pero voy a necesitar reprogramar mi cabeza ahora. Espera, no. ¿Por qué la D estaba funcionando como...? ¡Ay! ¿Por qué es WASD? Y eso significa que es exactamente lo mismo. Una flecha arriba de otra. Ok. 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 Eso estuvo mejor. Pero esto no. Dios de mi vida. ¡No! Puedo usar el W para arriba, pero tendría que usar las dos manos. A ver. Cerebro, trabaja conmigo. Si pudiera hacer esto. Mónica trae su pluma, qué atención al detalle. No me di cuenta de eso. La mano izquierda A y S. La mano derecha, flecha para arriba y flecha derecha. Podría funcionar. Cerebroño. Mónica me está destrozando. 3, 2, 1, go. ¡Ah, me confundí! ¡No, lo estoy haciendo al revés! ¡Lo estoy haciendo al revés! A ver... Three, two, one, game!
Solo necesito calibrar mi mente. Creo que sí puedo hacerlo de esta forma, pero necesito calibrar mi mente. No. Sí puedo, 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 sí puedo. Esto está horrible. Esto está horrible. Pero puedo. Ni es la canción más difícil. No, pues no creo que sea la más difícil, es la primera. No puedo. Sí puedo. Neta, neta. A ver. Esto es nuevo. Neta. Tiene que... Puedo cambiarlo. Puedo cambiarlo. El problema es que si pongo ASDF, voy a tener que jugar con la mano izquierda. Ambidiestro y listo. A ver, HJKL. Vamos a ver.
Claro, Mr. Long. Buen provecho. Espero haber hecho un avance para cuando regreses. Sí. No, espera. Tengo que recalibrar mi cerebro otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? Team Mandarina, Simón. Team Mandarina. ¿Por qué no puedo? Sí puedo, pero... Estoy en conflicto. Estoy en conflicto. Estoy en conflicto. Si no lo logro, dejaré ir los cuchillitos una semana. Ah, perdón, los cuchillos una semanita. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Thank you.
Un directo especial de dándose horas. Ay, no me des ideas. 3, 2, 1, ¡extensible! Tu manzana huele a café. A café. Extensible. 3, 2, 1. Puedo pausarlo. No puede ser, ya entendí por qué. ¿Por qué? Ya entendí por qué cuando pierdes, eso es de color azul. Porque terminamos Blue Bolt. No puedo creer que no lo había entendido. Okay. Blue skies. Ya estoy empezando a programarme. Creo. Es que va muy rápido. Debería ser tan difícil. 3, 2, 1, ¡game! ¿No te vas a poner el avatar de Mónica? Bueno, es que no se me había ocurrido porque, como no soy ella, sino es. Estoy yendo contra ella, pero. Tienes razón, podría hacerlo.
Tan 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 tan. No me odien. Espera. Creo que ya empecé a ver un patrón. Hay un patrón. Tarararán, tarararán, tarararán. No, no, no era así el patrón, no era así el patrón. Danica. Dan siempre pierde. Ay, lo peor es que sí. Necesito aprender cómo se hace el tirirín, 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 tirirín. Y esa es la clave, esa es la clave, esa es la clave. Hacer el tirirín, 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 tirirín. Thank you.
Tirorín, tirorín. Es izquierda arriba abajo, izquierda arriba abajo, no sé qué más. Izquierda arriba abajo, izquierda arriba abajo, izquierda arriba abajo. 3, 2, 1, sí, 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 sí. Voy a terminar aprendiéndomelo más bien. No creo que ese sea el objetivo. Tirorín, 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 tirorín. No. No, no. Así no es el tirorín. 3, 2, 1, go. ¿Quién necesita ritmo cuando tengo memoria? Ya sé. Tirorín, 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 tirorín. ¡Sí es cierto! ¡Las flechas son del color favorito de las Dokis! Ya vino el señor de los tamales a ponerme acompañamiento. Tirorín, 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 tirorín. Tirorín, 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 tirorín. ¡Por fin le atiné a la nota que nunca le había atinado! Tirorín, 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 tirorín. Con razón estoy mal. Simón. 3, 2, 1, go. Tan 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 tan. ¡No, guaguas! A ver, ¿qué?
A ver, abajo, arriba, izquierda, derecha. Ok, a ver, a ver, a ver. No sé de qué parte me hablas, pero... Claro, Jacob, muchas gracias por venir. Ten una excelente noche. Hola de nuevo, Mr. Long. Pues, digamos que ya avancé como 5 segundos en la canción. Tirorín, tirorín, tirorín. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estaba llegando a una parte más fácil! ¡No! ¡Estaba a punto! ¿Quién cagó el de Anika? Nada, nadie. Solo, pues como el personaje ahorita importante es Mónica. Claro, Kitten. Muchas gracias. Tirorín, 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 tirorín. Tirorín. Tan, tan, tan. Tan 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 tan. Eso. Tirorín, tirorín, tirorín. Na 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 na. Tirorín, tirorín. Tirorín, 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 tirorín. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí.
pero no voy a dejar que esta canción me gane. Tirorín, tirorín, tirorín. ¡Ah! ¿Ya 30 minutos con la canción? No, yo creo que más. Hola Sam, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Dejen, voy por el cargador de la computadora porque esto va para largo. Me gustaría conocer la historia de esto. Me gustaría conocer el lore. Pero a menos que deje de ser tan manco, no lo voy a poder conocer. ¡Se pierdas todos tus puntos! ¡Quiten! ¡Ay! Tirorín, 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 tirorín. Ok, 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 ok. Ahí y dice. ¿O no? Tirorín, tirorín, tirorín. Canjear el stream con vestido de Doki por culpa de Mónica. Pero ahí va. El tirorín, 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 tirorín. Tan, 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 tan. Tará. Uy, no puede ser. ¿Cómo? A ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal aquí? Ya no perdía en ese punto.
Ya no perdí en ese punto. Ya había pasado ese punto. ¿Qué me pasó? Tirorín, 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 tirorín. Ahí, y, ahí, y. Izquierda, arriba, abajo, derecha. Ah, no, pero eso era solo para el anterior. Date. No sé por qué digo go. Tan 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 tan. Na-na-na-na-na-na-na. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué perdí en ese punto? ¿Por qué perdí en ese...? No. 3, 2, 1, ¡date! ¡Ah, sí! ¡Sí pude! Tan, 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 tan. Sí, sí, me he dado cuenta de la barra de vida. Pero a lo que voy es que... Es que... Es que no sé por qué hay veces en que baja más rápido que otras. No es precisamente enojo, es... felicidad, enojo, tristeza. Tirorín, tirorín. ¡Oh!
¿Cómo le hice hace rato? ¿Qué hice hace rato? ¿Qué hice hace rato que no hice ahora? Tirorín, 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 tin. ¡Oh! ¡Atinarle! ¡Auch! ¡Auch! ¡One date! ¡Na, na, 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 na! Tirorín, 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 tirorín. ¿Cómo que no hay tiempo? La vez pasada estabas cantando con el tirorín, tirorín. Sí. A ver. A ver. Momento 6064. Muchas gracias por tu follow. Espero que te la pases muy bien viendo cómo manqueo bien feo. Tirorín, 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 tirorín. Tirorín, 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 tirorín.
No puede ser. Tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tin. ¿Lo que hace Mónica lo tengo que imitar? Espera, ¿qué? Dios. ¡Qué bien juegas, la miente! Ve un video de esto, si no vas a durar más de 3 horas acá. ¿Cómo veo el video? O sea, más bien, ¿cómo ver el video me va a ayudar? Porque... Sí, pero ¿cómo ver el video del mod me va a ayudar? Porque no creo que con verlo una vez me aprenda cómo hacer el tirorín. ¡Dios! ¡Dios! Estaba buscando mi celular mientras estaba leyendo el chat y no encontraba el celular. ¿Saben por qué? Porque lo estaba viendo. Ahí estaba viendo el chat. A ver. ¿Qué? Video de las mejores teclas para jugar esto. No creo que a estas alturas deba cambiar de teclas, porque mi cerebro ya se empezó a programar para estas teclas. A ver. Se está activando mi sentido araño. ¡Araño! ¡Araño! ¡Ahí!
Tirorín, 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 ¿quién? Tirorín, 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 tin. Es que es el tirorín inverso el que me cuesta. No sabes si busqué el video. Busqué si había una forma de cambiarle la dificultad. Pero no encontré resultados. Creí que... ¿Y si esto es al revés? No puede ser. Creí que ya había aprendido a hacer el tirorín. Day. Tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tin. ¡Oh, no! Puede ser. Two, one, date. Trun, 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 trun. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Tirorín, 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 tin. Tirorín, tirorín, tirorín. Tirorín, 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 tirorín. No puede ser. Gracias por el agüita, Mr. Long. Y gracias por el estirarme, quité. ¿Ahora quieres intentar el tirorín y el nirorín? Dios de mi vida. Three, two, one, day.
Ah, se me las teclas. Puse. Ah. ¿Te fuiste por una hora y aún nada? No, ¿cómo que aún nada? Ya le voy entendiendo al tirorín. Pero ahorita estaba apretando. Moví. One date. Tan 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 tan. Tirorín, 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 tin. Ay, 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 ah, ah. Tirorín, tirorín, tin. Tirorín, tin. Ay, ay, ay. Tirorín, tirorín, tin. Tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tin. ¡Uy, casi! ¿Qué son los dos y medios? Tengo que toser, pero si toso pierdo el ritmo. Ok, ya tosí. ¡Ay, sí, perdí el ritmo! ¿No hay una I más mayúscula? ¿Por qué? No entiendo. Tirorín, 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 tirorín.
Estoy tratando de recordar cómo terminé aquí. ¿Qué serie de decisiones en mi vida me llevaron a este punto? Todo comenzó cuando Matt dijo que jugar esto porque Doki Doki. Ya sé. Todo se remonta unos cuantos años atrás. Cuando conocí Doki Doki. Y conocí a Doki Doki gracias a Ocho. Todo fue por ver los videos de 8. ¿Cómo empecé a ver los videos de 8? Estoy tratando de hacer memoria para saber qué hecho me llevó a este punto de mi vida. En el que estoy perdiendo contra una Mónica que canta Tirorín. Okay, vamos bien. Tirorín, 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 tirorín. No puede ser. Ya no quiero. Ahí, ahí, ahí.
tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tin, 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 tin. No por el lore. Es que sí quiero saber el lore, pero ni siquiera creo estar a mitad de la canción. Tirorín, 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 tin. Mirara. Ahí, 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 ahí. Tarirara. Tirorín, 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 tin. Tirorín, tin. Ahí, 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 ahí. Tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tin. No, 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 no. ¡Oh, y ahora están las tres! ¿Qué es Ghost Tapping? No tengo idea. Scroll Speed. No me deja. Hit sounds off. Autopause off. Reset button. Judgment timings. ¿Qué es esto? ¡No! Lo podría hacer de forma que fuera perfecto. Pero no. Shift will go faster. Control will go by 0.1. Alt will go by 0.01. ¿Qué? Podría hacer trampa. No, pero aún así no. No, ese no es el punto. Una cosa es si pudiera bajarle el nivel. Otra es hacer trampa. No. ¿Por eso qué? Hay esas que cuenta como mejor, aún se tarda un poco más, pero... Sí, pero...
Es en milisegundos, no, no sé cómo sería para... No. A ver, cambié algo. No estoy muy seguro de qué hice, pero a ver si eso me ayuda. Sí. 3, 2, 1, day. ¡Oh! ¡No! ¡Aún así está bien feo! ¿Qué es esto? Ahí, ahí. ¡Me confundo! ¡Me confundo! Parecieran ir más lento, pero como... ¡No! No. No. No, está más perro así. ¿Por qué no me dejas cambiar la scroll speed? Youth? Déjame cambiar la scroll speed, por favor. Porfis. Porfis, please. Porfis, please. Es lo único que te pido. No tengo idea de qué sea el ghost tapping. A ver, estaba... Yuri está tomando té con una kunoichi. Ya le quité el ghost tapping. No tengo idea de cómo vaya a afectar eso al desarrollo del juego. Ni a la forma en que manqueo. 3, 2, 1, day. No, otra vez este... No, algo pasó. Algo hice. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tin. Tirorín, 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 tirorín. Tirorín, tirorín.
¡Sí salen más teclas! ¡Le está viendo las posturas! ¿Quién a quién? ¿La Kunoichi a Yuri o al revés? ¿Cómo hice eso? Creo que fue con lo del Ghost Mode, pero... ¿Yuri a la Kunoichi? Bueno, es que sí tiene... Sí tenía ¿Este qué? One Date. Oye, siguen saliendo más, ¿no? ¿Qué hice? O siempre fue así. Ya no me acuerdo. Tirorín, 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 tirorín. A ver. ¿Será posible que me esté...
tirorín, 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 ¿Aló? Ok, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Que se desconectó. Sí. ¿Hay alguien ahí? O sea, bueno. No, esperen, ¿qué? Dios, nunca había llegado hasta aquí. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Pasé la canción. ¡No lo puedo creer! Creo que ya todos menos Kitten se fueron, pero pasé la canción. Skdibi. Te mantuviste bastante bien con mi canción. No me he sentido tan feliz en un buen rato. ¿Podríamos cantar otra vez? ¡Mónica! Mónica, Mónica, por favor. Por favor, por favor, acabo. Llevo dos horas con una canción. 2 horas. Y ya quieres otra. ¡Bip! Muy bien, aquí vamos. ¿Quién rayos eres tú? ¿Ah? Espera. ¿Es ese mi micrófono? ¿Cómo rayos lo conseguiste? ¿Y qué está haciendo aquí ese gusano? ¡Bip!
¿No tuviste suficiente diversión haciéndome quedar como un tonto la última vez que apareciste? Ahora tres más a tus horriblemente. Ahora tres más de tus horriblemente atractivas amigas aquí para burlarte de mí una vez más. Hey, no es. Tú, devuélveme eso. Tengo unas cuentas pendientes. ¿Ah? No, espera, yo estaba a punto de. Dije, dámelo. ¡No! Three, two, one, Date. go. Uy, no. Pensaba que era más fácil, pero. Pero solo fue el inicio. Oye, espera. ¿Hasta eso? Esta no la siento tan. Tan terriblemente. Difícil. Como la otra. No, 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 no. Me estoy confiando. Pero es que esta vez me está dando menos margen. Creo. Oh. ¿Se están peleando por el micrófono? Sí. No. Gracias, Kitten. Por un momento sentiste que me regresaba a la primera. No. No serían tan crueles, ¿o sí? Two, one, date. Emotional damage. Dios. Santo Dios.
¿Qué pasó? Wow. Sí. Primero me robas mis cosas y ahora haces algo así. ¿Quién te crees que eres? Ahora, quítate. No creo que lo haga. Tú, por el otro lado, ¿qué estás? Espera, ¿qué? ¡Lo borró! ¡Lo borró! ¿Qué está pasando? ¡Mónica! ¡Mónica! Listo. No más distracciones. ¡Skidip! ¿Traducción? ¡Novia! Volvamos a cantar. ¿Te parece? ¡Está enojado porque también borró a la novia! Sonidos bebop agresivos. Oh, ella. Hey, no te preocupes por ella, ¿ok? Vamos, tengo una canción muy especial que he querido cantar. Continuación de sonidos bebop enojados. Una canción más. Uf. Santo Dios. ¿Acaso podrías ganar tus puntos de regreso? ¡Sí! ¡Sí! Si logro pasar esta canción, los obtendrías de regreso. Wow. ¿Qué son esos ojos? No tengo la más mínima idea, pero siento que debo evitarlos.
Y si aprieto alguna tecla, creo que es lo que acabo de hacer y ha de ser muerte instantánea. No, ok, no. Suena bien padre, ¿eh? ¡A future! In my head, it's a okay. Decir. Ok, pero creo que voy mejor que cuando intenté la primera vez la primera canción. No, estoy apretando demasiado. Confundí arriba y abajo. ¿Los ojos dicen Just Monica? ¿En serio? ¡Sí es cierto!
Just Monica. Hola Jacob, muchas gracias por tu rey. ¡Le di al ojo! Lo seduce. Kimochi. No. ¿Se podrá pasar la tercera? Tal vez. Sí, tengo que evitar darle a los ojos. Como vi que Mónica sí le daba a los ojos, pensé que yo también podía darle, pero no. Según ibas a jugar un modo Doki Doki, pero te viciaste con FIFA. O sea que no puedes picarle los ojos, no. Uy, se está glitchando Mónica. Love Decision. No había oído de ese mod. Es la primera vez que oigo de él. ¿Y tú por eso lo descargaste? Suena interesante.
Suena muy interesante. Mónica aquí cambió el MC por Boyfriend. No sé si ese sea su objetivo, porque le dijo que una canción más. Es que me dan miedo los ojos. Me dan miedo los ojos. Hi Jaime, how are you? Welcome to the stream. Yeah, what question is it? Sí, un poco de progreso, pero... ¡Uy, no! ¡Le di al ojo! What would I do if I heard in the TV that said if you're seeing this is grave danger? I don't know. If it were the news, maybe I should try calling 911. But
I don't really know. Es que los ojos. Te voy a seducir con estos ojos y así siempre los vas a presionar. Lo dijo. Oye, ¿qué? One day.
Casi, casi, sí, ya le avanzamos, pero... ¡Ay! Empecé mal. ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Date. Pero no puedes dejar de decir que dice Dios, Mónica, yo tampoco. No, Haru, no funcionó. Lo lamento mucho. Estoy muy metido en el da, di, da, di, da, di, da, di, da. No le di al ojo. ¿Por qué le doy a los ojos? 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 One day.
Para un bullseye. Necesito ver qué pasa después de esta canción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Dime, Kitten, ¿qué estoy haciendo mal? Picarle los ojos. Estoy perdiendo incluso antes de que empiecen a aparecer los ojos. Usualmente digo que lo hagan, pero no creo que aquí sea la mejor opción, ¿no?
El tararín, tararín. No me acuerdo cómo era. Tirorín, ¿no? Tirorín. Ya no me acuerdo cómo iba esa canción. Ya no me acuerdo cómo iba la anterior tampoco. ¡Ay, le di al ojo! Los ojos me hacen dejar de presionar las otras que... ¿Por qué?
Le di al ojo. Le di al ojo. ¿Crees que hay uno de Doki Doki Plus? Según yo es el que tengo. Este. Le di al ojo. Ya. One day. Pero sí, no le di al ojo. Vamos a tomar agüita. ¿Cómo canjeaste dos agüitas seguidas? ¿Crees que no son los ojos? Pero... ¡ve! Comprobado, si le doy a los ojos, sí. Ya es personal. Aunque ya no estén aquí, tengo que demostrarle a todos los que no creyeron en mí.
Hay que defender los puntos apostados. Y quiero que la próxima vez que revisen sus puntos, como no se quedaron ni siquiera a ver el resultado, nada más vean que ya no los tienen. Al ojo. Tu banda. Da ta ta ti 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 ta 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 ti ti ta 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 ti ti la ti la ta ti 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 ti. Haru. Da 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 da
No puede ser, no puede ser, nunca había llegado tan lejos. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi. Dead. Da ta ta di da di da ta ta di da di da ta ta di da di da ta ta di 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 di. Los ojos me dan miedo. Da ta 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 ta. A ver, estirarse. Ah, me tronó la espalda, sí. Ah, me tronó el cuello, sí. Ta 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 ta
¿Sabías que se llama Your Demise esta canción? Sí, porque al inicio, al inicio de la canción sale el nombre. Sí, arriba a la derecha. Señoras y señores, tenemos un resultado. Voy a ir inmediatamente a liberar esos puntos. ¿Dónde está la predicción? Prediction. Sí. Sí pasé más de tres canciones. Bueno. Ay, Dios, es que hasta ahorita vi cómo está redactada. Dice pasará más de tres canciones. En teoría. En teoría, hasta ahorita solo he pasado tres canciones, no más de tres canciones. Pero eso tampoco significa que necesite pasar una cuarta canción. Con pasar un fragmento de la canción. No lo sé.
Ya veremos, ya veremos. Tú no les dirás nada. Pero está el VOD y mi conciencia. Y vamos a ver qué dice Mónica. Debía haberlo sabido. Tratando de interferir con la vida amorosa de la gente otra vez. Te dejaré ser. ¡Sí! ¡Le regresó a Girlfriend! Y regresó al vato del micrófono. Así que tú no fuiste la que me robó el micrófono. Ese chico de cabello azul me lo dio cuando aparecí. No sé de dónde lo consiguió. Ni siquiera sé cómo llegué aquí, por lo que a mí respecta. ¿Y qué exactamente fue lo que sucedió después de nuestro dueto inintencional? Yo me deshice de todos. Temporalmente. Es algo que puedo hacer. Pero esa es una larga historia. Y eso incluyó a la novia de ese chico. Los hábitos nunca mueren, como dicen. ¿También te deshiciste de su chica? ¡Ja! Apuesto a que realmente lo fastidiaste. Quisiera haber estado ahí para ver la cara, para ver la expresión en su horrenda cara de bebé. Él estaba molesto. Hey. ¿Ah? Tu actuación no estuvo tan mal tampoco. ¿Te gustaría otra canción? Your hand right away into his heart, and if this world won't give him an end, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? ¿Son novios? No lo sé. ¿Ustedes qué dicen, chat? Thank you.
¡Ay, mi cerebro ya no está procesando! ¿Qué hubo a la primera? Las canciones del prólogo ahora están disponibles en el menú de juego libre. Sí. Si son novios, son los malos de dos juegos, hacen bonita pareja. Creo que Kitten se iba a ganarse sus puntos. Le dio poder de prota. Ahora sí, a liberar los puntos. Kitten se acaba de ganar sus puntitos. Efectivamente. Muchas gracias por creer en mí, Kitten. Y no solo sus puntos, sino 8600 puntos extra. El 9% de ganancia. Es el poder de la determinación. ¡El poder del amor! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Estoy muy tentado. Mucho. Muy tentado. Porque el siguiente capítulo es de Sayori. ¡Dios! ¿Ya vieron las canciones? Se llaman Rain Clouds y My Confession. Siento que Kitten podrá llegar algún día al millón, si lo va a lograr. Hay que ver de qué va. Esto sí se va a volver un extensible, tal vez. Pero... ya que probé mi punto... Bueno, no mi punto, porque Porque yo tampoco creí que fuera a pasar todas esas canciones. Pero ya que probamos el punto de Kitten. Hola de nuevo, Matt. Sí, ya avancé. Pero vamos a prepararnos bien para esto. Parece que tenemos visitantes. ¡Oh! Ahora es en el universo de las Dokis. ¿En serio, Sayori? ¿Trajiste un chico al club? Hey, no estaba esperando a nadie nuevo. Ni siquiera hemos puesto volantes para el club todavía. Pero mira, Natsuki, también tenemos otra chica. Empty thoughts. Sayori ves todo aquí, claro que sí. ¿Ya me enteré de Lore? Sí, un poco. ¿De dónde saca Boyfriend del micrófono? No tengo idea. De haber sabido que llegarían nuevos miembros, le habría pedido a Natsuki que hiciera algunos cupcakes de bienvenida. Oh,
Y tal vez le podría haber pedido a Yuri que hiciera té también. Necesito escribir esto después. Planear fiesta del té para el club pronto. Suena que ya estás muy emocionada por nuestros nuevos invitados. Ni siquiera les has pedido sus nombres todavía. Ah, cierto. Qué tonta de mi parte. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Nuevos invitados al club de literatura? ¡Pipsky! ¿Son boyfriend y girlfriend? ¡Oh, se ven tan lindos juntos! ¿El festival está God? ¡Está el festival, santo Dios! Eso es lindo y lo que sea, pero ¿cuáles son sus nombres? ¡Pipsky! Otro saludo feliz. ¡Sí! ¡Sabemos que están saliendo juntos! ¡Queremos saber sus nombres! ¡Pipsky Pip! ¡No me queden bien! ¡Ya se están burlando de mí! Natsuki, no seas tan dura. Lo siento por eso. Si no quieren decirnos sus nombres, eso está bien. Soy Sayori. Esa adorable dama lavanda de allá es Yuri. Y Natsuki es la que está realmente sassy hoy. ¿Cómo sería sassy en español? ¿Se llaman Cherry y Kate? ¿En serio? Yo pensaba que sí se llamaban boyfriend y girlfriend. Respondona. Dejando las presentaciones de lado, ¿puedo preguntar para qué son estos micrófonos? Estaba justo por preguntar eso. Espero que no hayan confundido este lugar con el club de música. ¿Realmente quieren cantar con nosotras? No estoy segura de qué tan cómoda me sentiría haciendo eso. ¿A qué te refieres con que tengo que hacerlo? ¿Saben? Hemos estado trabajando tan duro escribiendo y con los poemas últimamente. Creo que tener una sesión de canto divertida con todos es el descanso perfecto que todos necesitamos. Cuando piensas acerca de eso, las canciones solo son poemas con música con ellas, ¿no es así? Apuesto que todas seremos geniales en esto. Miren, yo iré primero. Respondona, atrevida. No sé. Pichi. También hay una semana del prota. 3, 2, 1, go. Uy, me gustan más cómo se ven las flechas aquí. Están como más redondeaditas. Me gusta cómo las canciones incorporan partes del soundtrack original de Doki Doki.
nada que ver con la primera canción y con la de Jordi Mize. O sea, sé que tampoco lo estoy haciendo tan bien, pero... pero para nada es la dificultad que la primera y que Jordi Mize... ¡Ah! Insisto, nada que ver con la primera y con Jordi Mize. ¿Vieron? Eso no fue tan difícil. De hecho, fue realmente divertido. ¿Hice un buen trabajo? Gesto alegre. Estoy tan feliz de que ustedes estén disfrutando su tiempo aquí. Es mi trabajo asegurarme de que todos en el club tengan sonrisas felices, brillantes. Después de todo, yo soy la presidenta del club. ¡Oh! ¡Oh! Tiene completo sentido. Tiene completo sentido. Porque si se supone que esto es después del acto 3, cuando Mónica fue borrada y fue transportada al universo de Friday Night Funkin', Sayori se convirtió en la presidenta. Y es la que ahora sabe que todo es un juego. Es la Sayori de... de... de Just Sayori. Me encanta cómo una de las posturas de Sayori es lo de los deditos. No. No, 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 no. ¿Pensaste que la presidenta era Yuri, ya que en el juego es la vicepresidenta? No, Yuri no es la vicepresidenta. O sea, sí, pero cuando están todas, Sayori es la vicepresidenta. Just Sayori. ¿Posturas? ¿Por qué dijiste lo de posturas, Haru? ¡Ah! Porque dije que una de sus posturas.
Me entienden, lo de los deditos. ¡Qué adorable presentación fue esa! Sabía que lo tenías en ti. Hoy ha sido una de las pocas veces reales que he intentado cantar en frente de extraños. Estoy feliz que toda la práctica haya dado fruto. Realmente me gustó la elección de canción también. ¿De dónde es? Oh, yo escribí esa canción. Es algo en lo que pasé muchas noches trabajando. Se suponía que era para alguien que significa mucho para mí. Desafortunadamente, mucho sucedió y perdí mi oportunidad para cantársela. Todavía no sé dónde estoy ahora, así que no sé si algún día pueda compartirlo con ellos. Aunque no sé si siquiera quieran escucharla. ¡Ah, qué trágica historia! ¿En qué trágica historia estás enredada? Puedo prometerte que este lugar es uno sin tragedias. Estaré por aquí cuando tengas una canción en tu corazón que necesite ser cantada. Este chico es realmente ligador tan de repente. Especialmente después de que se puso agresivo conmigo y con ese chico de antes. ¿Tu chiste? O sea, sí vi que era el chiste, pero perdón. Hola, Coto, bienvenida al directo. Sí, creo que le voy a seguir un ratito más. Me está gustando la historia. Bueno, si no hubiera terminado aquí, habría sido en la papelera de reciclaje. Espero que las otras estén bien. Natsuki, Yuri, Sayori. Después de lo que sucedió, pensé que restaurar sus archivos de personaje e irme sería lo mejor para el club y para quien amaba. ¿Sucede algo? Estoy bien. No sé qué fue eso. Oh, espera, espera, espera. Sigo con el atuendo de Sayori. Las canciones de Sayori ahora están disponibles en el menú de juego libre. Nice. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién seguirá ahora? Lo único que alcanzo a ver es un gatito dibujado, así que y color rosa, así que me inclino porque es Natsuki. Hola Koto, muchas gracias por tu rave. Hola a todos los que vienen del stream de Koto. Muchas, muchas gracias, Koto. Todos, no olviden pasarse por el canal de Koto. Ella juega mucho juegos de Nintendo y también le gusta mucho Doki Doki. Hi. Hello. Bienvenidos, baby. Por fin puedo devolverte la rave. No era necesario que la devolvieras. Pero se agradece mucho.
Estoy jugando Friday Night Funkin' por primera vez en mi vida. Me costó como 2 horas pasar la primera canción. Pero es que Doki Doki. Y acabamos de terminar la parte de Sayori. Girlfriend Countdown. No sé para qué sirva eso, luego lo investigaré. Vamos a seguir con la historia. Nos toca la parte de Natsuki. Y ando de cosplay de Mónica, sí, porque ahorita regresamos a un diálogo de Mónica. Pero como viene la parte de Natsuki, es hora de ponernos en contexto. Sus canciones se llaman Mis Dulces y Vaca. Vaca. No es como que me agrades. Okay, me has convencido. Vale no contarle esto a nadie, pero algunas veces canto enfrente del espejo con mi cepillo. Me asusté con la de Sayori un poco. Más que asustarme, fue de... ¡No! Solo cuando mi papá no está en casa, sin embargo. ¡Hey! ¡Escuché eso! ¡Ya sabes! Solo imaginarte haciendo eso es una imagen realmente adorable. I ship it. ¡Cállate! ¡Y deja de llamarme linda! ¡Yo no soy linda! Nunca te dijo linda, te dijo adorable. No debí haber dicho nada. Solo iniciemos con esto. 3, 2, 1, go. No, espérame, me estoy... No, pensaba que... Yo estaba pensando que era ridículamente fácil esta canción. Y si bien para nada está tan difícil como las de Mónica, de repente fueron muchas notas y me dio un poco de pánico. Me encanta cómo al final son el... No le dijo linda, le dijo adorable, ¿sí? Yo no soy linda, atentamente la linda. Es casi de la altura de boyfriend.
mantenerme el ritmo con esa? ¿Dibubski? ¡Deja de llamarme Linda! No necesito que haya chicos que me llamen Linda también. ¡Eso es extra vergonzoso! Él es el único chico aquí, Natsuki. Bueno, he querido preguntarle a un buen amigo mío que se una al club también. Pero apuesto a que ese tontito se va a unir al club de anime. Hay un cupcake de... ¡Sí, es cierto! Hay un cupcake de gatito. Y está el juego de té de Yuri en el armario. ¿Y ya vieron que hay una caja que dice manga y está tachado? Me encantan todas las referencias. Sabía que debía haber intentado algo nuevo. Por suerte, ese tipo de música no es el único estilo que escucho. Si hay alguien que sabe cómo superar las expectativas, ¡soy yo! ¡Adelante! 3, 2, 1, ¡go! Sí, tienes razón, Natsuki. Esta canción no es para nada linda. Quiten. Me va a destrozar Natsuki. Me destrozó Natsuki. Me estoy confundiendo. No. ¡Uy! Sí, ya se puso rockerona la canción. O sea, sigue siendo linda, pero ya suena también rockerona. No. No, espérate. Vamos. ¡Epa! ¿Es para ver más rato a los gatitos? ¿Cómo te atreves a decirme linda? ¡Danzuki! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Vaca!
¿Por qué te enojado? No sé. Porque Danzuki siempre está enojado porque le dijeron lindo sí. Sayori tiene depresión y Yuri es la primera que se pone loca. Spoiler. Spoiler. Ve a Free Play. Ok, vamos a... Hay que decir, Mónica. Esas chicas me han estado lanzando miradas feas desde que llegué aquí. ¿Hice algo malo? Ah, veo que... Veo que has... Noticiado. Obviamente no es noticiado. Notado. Ah, veo que has notado a mis queridas compañeras de escuela. Tengo un grupo de dedicadas fans aquí. Solo es natural cuando eres el individuo más popular en tu escuela. Parece que todas están celosas de ti, siendo capaz de llamar mi atención tan rápidamente. Matarían solo por pasar un breve momento conmigo. Desafortunadamente, no valen mi tiempo. Eso es... Debes tener tu pequeña base de fans de donde vienes, ¿no? No diría que es pequeña, diría que es muy grande. Pero no precisamente de donde viene, sino al mundo al que quiere llegar. Algunos dicen que lo tengo, pero personalmente se siente como si todo lo que hice en mi escuela hubiera pasado completamente bajo el radar. Nunca quise ser popular, sin embargo, solo quería compartir mis pasiones con alguien que quisiera escuchar. Y gracias a eso, conocí a mi increíble grupo de amigas. Sí, su increíble grupo de amigas a las que borró. ¡Auch! ¡Ah! Acabo de ver... ¿Pero por qué? Estás haciendo eso otra vez, Mónica. Sabes que siempre puedes decirme qué sucede. Estoy bien. Estoy bien. No hay necesidad de preocuparse por mí. Ah, si insistes.